Y eso lo puedes decir y mañana habrá acontecimientos. Y salimos en Diario 16 con ese, con esa frase, Armada intentó tomar el poder. Y a, y a media mañana lo detuvieron, porque hasta entonces no estaba detenido. Claro, Armada se divide en dos, el que estaba planificando el gobierno de salvación nacional, desde luego con pleno respaldo del rey, que estaba muy enfrentado a Adolfo Suárez en ese momento, y el Armada, que en un momento dado decide aprovechar el golpe duro de Tejero y Milans. El elefante blanco. Para, entonces, nunca sabremos en qué momento exacto cesó el apoyo del rey a Armada. Lo que sí digo, o sea, yo creo que Pilar Urbano es una muy buena narradora. En el libro hay cosas muy indiscutibles, como los diarios de Jaime Carvajal. Eso nadie lo ha discutido y ahí está constatado a través de un amigo del rey cuál era el pulso que él detectaba en el entorno y en las conversaciones con su majestad. Pero hay otras cosas. En los diálogos entre Adolfo Suárez, por ejemplo, entrecomillados de un muerto es complicado. Claro, eso es. Y claro, yo... O sea, estos no son entrecomillados, estos son documentos fotocopiados, entre comillas. Sí, eso es. El problema está en si pones en boca entrecomillado de, de Calatrava aquí, o de... Aquí no hay, como en el primer naufragio, aquí no hay una sola palabra que esté en boca de un personaje que yo no tenga una fuente acreditativa. Igual, igual que el otro. Bien, entonces, yo digo, en relación al otro, yo tuve mucho trato con Adolfo Suárez en los años 90 y en los primeros años 2000, pero mucho, de él venir a mi casa, de yo ir a la suya. Bueno, ahí había, no sé, yo le había criticado tanto él y luego yo respaldaba mucho lo que estaba haciendo con el CDS. Yo creo que en alguna de esas conversaciones que yo recuerdo, en algunas de ellas con Luis Herrero, el hijo de su gran protector, con Luis Herrero delante en algunos casos, si las cosas hubieran ocurrido en ese detalle anecdótico que además un personaje como Adolfo Suárez nunca se le hubiera olvidado. Lo del perro, por ejemplo, ¿no? Yo creo que él, creo que él nos lo hubiera contado. Oye, pero a lo mejor fue más locuaz con Pilar. Nunca lo sabremos. ¿Puedo preguntar una cosa? Sí, por supuesto. Tenemos, tiene que marcharse en todo caso, Pedro, porque mañana tiene que estar en Barcelona firmando. Sí, pero que, si queréis que no es, más que cosas. No solo firmando, no, mañana presento a las 12 de la mañana en la Casa del Llibre. Bueno, pero a las 12 salen un montón de aves antes y de aviones. Con Joan Ridao y Josep Cuní interviniendo en el acto. Y bueno, vamos a ver qué tal me reciben. Pues, pues supongo que bien. Bien, hombre. No, pero iba a preguntarte una cosa. Con la vehemencia con la que hablas de historia, que da gusto oírte porque se ve que sabes mucho de la cosa y te lo has empollado. Tengo la impresión, corrígeme si me equivoco, que te vas a dedicar en los próximos años a la historia y no tanto al periodismo. Bueno, yo creo que son... que no hay una frontera delimitada, son vasos comunicantes, ¿no? Y desde luego yo nunca dejaré de escribir sobre la actualidad. Ahí están mis, las cartas del arponero ingenuo que todos los domingos aparecen en El Mundo. Llevo haciéndolo desde hace 37 años. Empecé en el ABC en el año 78. Este es este es la temporada número 37 en la que escribo un artículo todos los domingos. Primero en ABC, luego en Diario 16, en El Mundo 24 años y medio como director y ahora pues como columnista invitado. Yo eso no dejaré de hacerlo nunca, creo. Me sentiría mal, sentiría que le estoy fallando a los lectores, ¿no? Pero es verdad que eso que decía, Tolstoy en Guerra y Paz, ¿no? Dice, todas las familias son felices de la misma manera, pero cada familia es desgraciada a su manera. Pues oye, yo he descubierto que yo puedo ser feliz de maneras diferentes. Aunque no dirijas el mundo. Desde luego, o sea, que es que esto ha sido un empeño maravilloso que me está produciendo una enorme satisfacción. Y mira, hay además otra cosa, y en eso sí que te voy a dar en parte la razón. Yo creo que uno de los baremos para medir la calidad, la envergadura de una sociedad es el conocimiento de la propia historia. Lo que en Francia, en Inglaterra, significa la historia. Buah. No puedes verlo más que en las librerías. O sea, un programa
como este de televisión en el que estemos hablando, y creo además que los hechos demuestran que puede resultar extraordinariamente ameno e interesante para el espectador. Esto es el pan nuestro de cada día en la televisión francesa. En España no es así. Y yo voy a poner la notoriedad que he podido alcanzar durante todo este tiempo como periodista y todos los follones y las polémicas y tal, esa notoriedad la voy a poner como presidente de la revista La Aventura de la Historia al servicio del empeño de que la historia de España sea mejor conocida y que ocupe un lugar más importante en nuestros debates. Así será más difícil, Pedro, será más difícil que la falsifiquen, bueno, con la procacidad con la que se está haciendo, ¿no? Claro, es decir, oye, aquí en este libro pues hay episodios que afectan, que tienen lugar en Cataluña, episodios que tienen lugar en Navarra, en el País Vasco. Oye, en ese momento absolutistas y liberales estaban en guerra civil, pero a ambos bandos luchaban por España y nada más que por España. No había pulsión nacionalista ni independentista. Es decir, en 1814, está mucho más cerca de 1714 de lo que lo estamos hoy. Hay que preguntarse por qué entonces el agravio de que había dado lugar, que ahora supuestamente es la base de todo este movimiento, ¿por qué entonces? ¿Es que acaso los catalanes de 1814 eran menos sensibles a la dimensión de ese supuesto agravio que de lo que son ahora? Pues allá hay algo raro, ¿no? El otro día, Pedro, el artificio. A raíz de la muerte de Suárez, con tantos y tantos informaciones y documentos, había un vídeo extraordinario, increíble, de un periódico en Granada, el Digital Granada, Digital se llamaba, un periódico de la red, que hacía una encuesta a universitarios en Granada y preguntaban, ¿tú sabes quién es Adolfo Suárez? Y decía, alguien de la dinastía, ¿no? Pero decían cualquier disparate. Yo me imagino si alguien preguntara, cine, ¿no? No ya por Calatrava, sino por Fernando VII. Bueno, a los granadinos hay que explicarles... ¿Tú crees que sabría la gente en España hoy quién ha sido José María Calatrava y Fernando VII y sabría situar la historia de España? Calatrava es el gran desconocido de nuestros padres fundadores del liberalismo e incluso ha tenido mala suerte en el Panteón de Hombres Ilustres porque hay un monumento a la memoria de Mendizábal, de Argüelles y de él, y a él le ha tocado en la parte de atrás que está casi tapada por los arbustos y la pared. Bueno, nuestros diputados dirán, anda, si es este señor con el que nos cruzamos todos los días. Yo creo que quien lea este libro va a descubrir a un gran español, a un hombre cabal de una pieza, a una persona modélica que muy bien podría servir de ejemplo en cuanto a su conducta como gobernante y como político a muchos de los de hoy. Pero no me resisto, ya que has dicho lo de Granada, vamos a intentar que en Granada sepan quién era el conde de Montijo, que es un personaje que tiene un papel episódico aquí, que había sido él era de allí, él había sido capitán general de Granada y él había sido el famoso tío Pedro que había instigado, embozado en una capa el motín de Aranjuez. Bueno, en este caso, él es el que convence a uno de los generales que traicionen a la causa liberal y que prácticamente a O'Donnell, que estaba en Madrid, que prácticamente les deje entrar a los franceses en Madrid. Y entonces, en Sevilla, bueno, se monta la mundial, los declaran proscritos, fuera de la ley, no sé qué, y en Granada, a grandes males, grandes remedios. Cogen un monigote, lo visten como al conde de Montijo y lo fusilan en efigie. Es decir, esa fue la única pena que tuvo porque no pudieron con ellos. Claro. Yáñez, terminamos. Venga, rápidamente, dos preguntas más. Yo te pido que vuelvas a ser arponero ingenuo y que volvamos a la actualidad. Has hecho mención en el libro algunos paralelismos entre la Constitución que relatas en el texto y lo que está pasando ahora, ¿no? Y nos enfrentamos a una situación de bloqueo constitucional que impide cualquier tipo de salida con hombres de Estado que también se echan en falta en este momento en España para el problema territorial en Cataluña y en el País Vasco. ¿Cuál sería tu juicio? ¿Qué debería hacer la clase política española? ¿Cómo desbloqueamos este sinsentido? Muy fácil. Pongámonos todos de acuerdo o convenzamos a los políticos para que se pongan de acuerdo en una cosa,
que las próximas elecciones sean unas elecciones, las próximas elecciones generales, constituyentes o, para ser exactos, reconstituyentes. Es decir, que todos los partidos se presenten a las elecciones con su propuesta de reforma constitucional. Porque además, oye, en el 2008, el PP, en el 2004, Zapatero se presentó con una propuesta de reforma constitucional. En cuatro puntos. Y sí, pidió el dictamen al Consejo de Estado. Sí. Y en el y se lo metió en el cajón porque no le gustó. Y en el 2008, el que en su programa llevaba la reforma de la Constitución era el señor Rajoy. Por lo tanto, que no considere que es propio de extraterrestres el plantear ahora eso, porque hace 5 años, 6 años, lo estaba planteando él.